¿Qué hubo, cuchos? ¿Bien o no? Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, soy Waze y hoy les traigo un juego que está gratis en Epic Games. En este momento el juego se llama Shadow Tactics: Blades of the Shogun, un juego de acción y estrategia táctico en tiempo real. Como siempre, para saber si vale la pena descargar el juego, vamos a calificar los cuatro criterios de siempre, que son historia y objetivo, jugabilidad, gráficos y valoración personal. Y al final del video les ayudaré a averiguar si este juego vale la pena conseguirlo, descargarlo y jugarlo o no. Y los invito también a que al final del video escriban en los comentarios GG si les gustó el juego o BG si no les gustó. Así que dicho esto, vamos a hacerle. La historia del juego se desarrolla en Japón en el año 1615 y un nuevo shogun se hace con el poder del país y la paz vuelve a reinar en la nación. Sin embargo, hay planes y conspiraciones para asesinarlo y derrocarlo, y por esto el shogun decide reclutar a 5 especialistas con habilidades únicas para matar, espiar y proteger al shogun. Estos especialistas son un ninja silencioso, un samurái poderoso, un francotirador, una espía y una especialista en trampas. Yo le doy al juego 4 puntos porque la historia es súper buena y obviamente hay giros en la trama que no voy a revelar, pero puedo decir que el juego está bastante bien en cuanto a historia y objetivo. La jugabilidad es en perspectiva top down, por lo que veremos el juego desde arriba, y la idea es seleccionar a alguno de los miembros de nuestro equipo y moverlo por el mapa. Puedes moverte corriendo, caminando o en sigilo. Obviamente esto dependerá de que te descubran o no. La idea siempre será cumplir tu objetivo sin que te descubran, pues si lo hacen, la misión se pondrá más difícil. Mata a tus objetivos, esconde sus cadáveres, estudia los patrones del enemigo como su visión y patrullaje para dominar la estrategia principal del juego. El juego cuenta también con varios modos de dificultad y obviamente entre más difícil, más fácil es que mueras y que te descubran, haciendo que tengas que ser un maestro del sigilo y la estrategia para pasar el juego. Dicho esto, yo le doy 5 puntos en jugabilidad porque realmente me quedé corto para explicarla, pero sí debo decir que el juego está increíble con muchísimas combinaciones para cumplir tus objetivos, dándole una alta rejugabilidad al juego. Los gráficos son buenos, tengamos en cuenta que el juego salió en el 2016, antes de criticar cualquier cosa, y aún así el juego se ve bastante bien. Tiene un estilo de diseño muy limpio, los escenarios son hermosos y se ajusta muy bien a la naturaleza de Japón y la época en la que se sitúa. La interfaz tiene cierta complejidad para aprenderla, pero una vez haga la misión tutorial tendrás todas las bases para poder jugar correctamente, y siempre podrás visitar el área de tips para volver a mirar algunos controles. La música es buenísima, obviamente es muy japonesa folclórica, pero se adecua bastante bien al juego, por lo que yo le doy al juego 4 puntos en gráficos. Personalmente el juego me encantó. Usualmente yo soy malísimo para los juegos tácticos porque soy impaciente y mis neuronas siempre se inclinan por ir a la acción, pero en este juego la recompensa de ser silenciosos es tan buena y gratificante que quieres que todo salga según lo planeado. Un juego que quiero volver a jugar y terminar, por lo que le doy 4 puntos como mi valoración personal. Y ahora sí, según los puntajes que vimos antes, el juego suma un total de 17 puntos sobre 20, por lo que según nuestro medidor de juegos gratis, el juego es digno de terminar. Aprovechen que está gratis, al menos en este momento, y si ven este video después, pues ya saben de qué se trata por si lo quieren comprar en otra ocasión. Recuerden dejar su GG si les gustó el juego o BG si no les gustó, y gracias a sus comentarios trataré de incluir de ahora en adelante los requerimientos mínimos para jugar el juego. Como siempre, gracias por todo su apoyo y retroalimentación constructiva. Y si apreciaron este video hecho con mucha valentía, no olviden darle like, se suscriban y le den durísimo a la campanita para que puedan estar pendientes de las reseñas y otros videos que publico periódicamente en el canal. Ahora sí, no siendo más, nos vemos en el siguiente video. Todo bien.